Atención. ¡Firmes! Continuamos con esta conmemoración, 209 años de vida independiente de Guatemala y Centroamérica. Recibimos en el balcón presidencial al señor Carlos Varillas, gobernador de Guatemala. Recibimos ahora al honorable señor Walter Alfredo Anaya, encargado de negocios de la República del Salvador ante la República de Guatemala. En este momento recibimos en la tribuna presidencial al señor embajador, perdón, al señor gobernador del departamento de Guatemala, señor Carlos Varillas. Bienvenido, señor gobernador. Recibimos ahora al honorable señor Walter Alfredo Anaya, encargado de negocios de la República de El Salvador ante la República de Guatemala. Hace su ingreso ahora al balcón presidencial la excelentísima señora Carmen Méndez. Lilian del Carmen Méndez, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la República de Guatemala.
Damos la cordial bienvenida también al excelentísimo señor Mario Fortín, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Honduras ante la República de Guatemala. Recibimos ahora al excelentísimo señor Emilio Arias, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Costa Rica ante República de Guatemala. Hemos recibido antes al señor Carlos Ramiro Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Gracias por su presencia, señor canciller en funciones. Ahora recibimos al señor Alan Rodríguez, presidente del Congreso de la República de Guatemala. Hace su ingreso ahora a este balcón presidencial el señor Guillermo Castillo, vicepresidente de la República de Guatemala. Le acompaña la Ana Lizeth Arriaga de Castillo. Y ahora recibimos con los honores correspondientes al doctor Alejandro Yamatei Faya, presidente de la República de Guatemala. ¡Presente! ¡Urbus! A continuación, ingreso de la bandera nacional de Guatemala, escoltada por los caballeros cadetes de Escuela Politécnica del Ministerio de la Defensa Nacional. Atención, firmes.
¡Marchen! ¡Armas! ¡Evaden! A continuación, con los honores correspondientes, saludamos el solemne acto de izada de la bandera nacional de Guatemala, acompañada de 21 salvas de artillería. A la izquierda, 5 pasos. ¡Formen! Thank you.
Papito, pero estamos esperando instrucciones. ¿Puedo hacerme el favor, señor Javier? Dale, dale, dale. Al compás de la granadera y los honores correspondientes, se procede al solemne acto de izada de la bandera nacional de Guatemala, acompañada, como de costumbre, con 21 salvas de artillería. ¡Presente! ¡Urbos! ¡Media vuelta!
derecha. A la derecha, 5 pasos. Formen. Se procede a continuación al egreso de la escolta de los caballeros cadetes de Escuela Politécnica del Ministerio de la Defensa Nacional, que han portado nuestra bandera orgullosamente. ¡Izquierda! ¡En frente! ¡Marchen! ¡Marchen! A continuación, egreso del señor presidente constitucional de la República, doctor Alejandro Yamatei, del área de ceremonias, con los honores correspondientes. ¡Presente! ¡Vamos! Agradecemos su amable presencia y participación en esta conmemoración del 199º aniversario de nuestra independencia patria. Buenas noches. ¡Flanco derecho! Renueva la esperanza, mantén siempre la calma. El tiempo de encontrarnos llegará. La pausa de este encierro tan solo es un momento. La vida que anhelamos volverá. Lecciones del camino son pruebas del destino.